estoy adentro aquí, estaban pidiendo prueba de vacunación y identificación. Así que yo cargaba una foto de las vacunas que me hice el año pasado. Y ya pues, ya estamos aquí adentro, así que vamos a entrar ahorita. Pero quiero dar una vuelta por esta parte de acá. Está fresco, fíjense que en sí no se siente tan caliente. Quiero que vean cómo es la vista por este lado. Hay muchas partes que se pueden ir. Se puede ir aquí arriba. Aquí vienen para los que van en silla de ruedas. Pero igual, aquí hay ascensor. Vean cómo es toda esta parte de acá. Esta es la parte que yo quería que ustedes vieran. Todavía no hemos llegado, tenemos que ir más allá arriba. Vean cómo se ve todo de acá. Y ahí está el propio centro de Los Ángeles. Todo eso es Los Ángeles. Es inmenso y sigue para allá porque esta pared blanca pues cubre, pero eso es inmenso. Sigue y sigue. Miren las calles rectas como son. No vamos a entrar acá. Vamos a ir por este lado primero. Vean, dice Eclipse. Oh, all of them.
Bueno, pues es obligatorio la mascarilla adentro del edificio. Ahí había un rótulo que decía, pero pues para el que no trae aquí adentro del edificio están dando. Este caballero aquí me regaló la mascarilla. Así que, bueno, si pueden traer esa mascarilla, tráiganla, yo no sabía. Así que bueno, vamos a seguir grabando. Vamos a ver lo que hay acá. Este es un... Este es un reloj en forma de péndulo, pero tiene que ver con la rotación de la Tierra. Dice que fue creado en Vamos a ir a ver qué otras cosas hay por acá. Hay baños adentro para mujeres y hombres. Vean ese telescopio. Creo que esto aquí se trata de cómo hicieron los primeros telescopios. Todavía tienen este, en qué página, cómo lo hicieron, todo. Y estas son las cúpulas que se ven en la noche. Bueno, aquí tienen una maqueta
mini maqueta de cómo es el observatorio. De cómo es. Así era el observatorio antes, vean, y hoy ha cambiado bastante. Bueno, entonces seguimos grabando. Este es otro salón. Bueno, ahora nos dirigimos hacia la parte de afuera. Eso que, bueno, ven, aquí venimos alrededor de la círculo este grande, el edificio grande, que más grande que hay aquí. Se puede venir por acá y así se ve de acá. Esto es lo que hay abajo. Y ya este lado hay sombra ya. De este lado del edificio, esto es lo que se ve. Bueno, aquí está la otra parte de arriba también, telescopio. Esta parte de arriba es un telescopio. Creo que para ir ahí arriba tiene que ir uno por la parte de afuera. Adentro para salir rápido a la parte de afuera y no tener que rodear mucho.
parte esa superior. Bueno, ya estamos aquí en la parte de arriba. Vean de aquí arriba cómo se ve. Bueno, vean, aquí está el telescopio. Esta parte se abre en la noche para poder ver las estrellas. Bueno, ya nos salimos, no es mucho, es un telescopio antiguo, no sé si estará en uso todavía. Así que ahorita, bueno, voy a bajar, ver si puedo volar el drone y ver si quede un buen video para todos ustedes ahí. No olviden suscribirse, denle like, dejen su comentario. Quisiera volarlo de aquí, pero creo que me voy a salir para el lado de afuera mejor. Guys, you're obstructing the way. Thank you. Así que aquí vamos de nuevo para abajo. Y sí, no está tan caliente, porque si estuviera caliente, no se aguantara estar afuera. Así que creo que sí se va a poder volar el dron. Bueno, aquí vamos para afuera ya. Bueno, ya vamos a ver dónde puedo sacar el dron y ver si lo puedo volar. No sé. Está
aquí se ven personas de todas las etnias, de todas las razas, vestidas de todo tipo de diferente ropa, diferentes costumbres, tradiciones. Bueno, aquí solo un abismo aquí. Ok, pues gente, bueno, resulta familia que no puedo volar el dron. Así que pregunté ahí si podía volar el dron, me dijeron que no. Y luego pues es un área restringida y que rápidamente si yo vuelo el dron van a venir a decirme que lo baje, que no puedo volarlo acá. No me van a dar ticket ni multa ni nada de eso, ni tampoco que voy a parar preso. Pero está prohibido, entonces no quise tomar el riesgo, así que vamos a dejar este video por aquí y espero les guste. Dejen su comentario, ok, dejen su comentario y no olviden suscribirse. Ya saben, San Miguel VIP 503, y en TikTok también me pueden buscar igual. Así que nos vemos en un próximo video. Bendiciones, familia. Chao.